¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos aquellos que venís uniendo a esta retransmisión. ¿Qué pasa, guapetones? Que se vienen cosas interesantes a StarCraft. ¿Habéis visto que se viene nuevo balance? ¡Ves! Esta sí que nadie se la esperaba, ¿eh? La hostia, tío. La hostia. Pero es que además que nunca mejor dicho, ¿eh? O sea, a mí tú me llegas a explicar que se va a venir un balance y encima tocho, ¿eh? No es que me vaya a mover 3, 4 cosas, no, no. Mueven bastantes cosas, ¿eh? Del juego, o sea que muy bien, ¿eh? O sea que ya os digo, chicos. Cositas guapas. Bueno, señores, buenas a todos, ¿eh? Quería empezar la introducción porque obviamente la parte más importante de estas jornadas es justamente eso, que hay un nuevo balance. Creo que ya haremos un directo simplemente explicando el nuevo balance que va a haber. Te habrán preguntado 100 veces, pero ¿qué es eso de nuevo balance? Mira, tal cual, ponéis exclamación balance. ¿Y qué significa? Que van a haber modificaciones en las unidades de StarCraft 2, ¿vale? Os lo he puesto ahí, pam, para que lo podáis darle amor y cariño. Podríamos hacer realmente un repaso rápido, pero hay cosas muy en global, sobre todo el primer punto, ¿no? Donde realmente creo que es el más interesante. Siguiendo un poco con lo que comentaba Reynor en uno de sus comunicados referente a Protoss. Y esto es así, ¿eh? Dice que los Protoss sean más estables a nivel profesional en el juego temprano frente a los empujes de los cuervos. Bueno, la traducción, ¿eh? Ya sabemos lo que se refiere. Cuervos en este caso son los Ravens y más capaces de luchar contra ejércitos Terran en el juego medio y tardío sin depender únicamente de los disruptores, ¿no? Aumentar la decomposición de los ejércitos de mitad y final de partida reduciendo la fuerza de los fantasmas, los Pesterings y los directores en masa. Al final es un poco que lo que no quieren es que el Zerg viva de Lin Bane, cosa que por ejemplo hace Reynor hasta el minuto 20 de partida, ¿vale? Es una de las cosas que realmente quieren modificar. En el siguiente parche veréis los puntos y realmente salen mucho de todos ellos. Mientras que seguimos un poco con lo comunicado, y es que es hacer que más unidades específicas, ciclones, nave nodriza e infestos se vean visibles en la fase del juego. En resumen, quieren que al final la Tier 3 vuelva a tener algo de funcionalidad, algo de visualización dentro del propio juego, ¿vale? Uno de los cambios más radicales que han pegado es a la Mama Core, justamente, que pasa a valer la mitad, con lo cual el meme del 404C va a morir. Esto no es una coña, se cae. El meme ya era hora, porque al final siempre hablábamos, ¿no?, de lo que se refería a lo que daba la Mama Core, para lo que realmente te costaba, ¿no? Ecosistemamente, ¿no? Ecosistemamente, ahora lo diré bien, no daba absolutamente para nada y obviamente pues se la fuman. Oye, ¿se ve bien esto, no? Sí, la verdad que sorprendentemente son bastantes cambios muy tops. A mí me extraña, lo digo sinceramente, me extraña que lleguen ahora estos cambios. O sea, no eran para nada esperados. Muchos de ellos van orientados a Protoss. Por ejemplo, el coste de la mejora de armadura aérea se ha reducido de 150, 225, 300, 300, o sea, esos es 3-3, a 100, 100, 175, 175 y 250, 250. Igual que las armas aéreas. ¿Qué quiere decir? Ahora todas las upgrades aéreas de Protoss son mucho más baratas. Esto es un cambio pequeño, pero es un cambio grande. Por ejemplo, nos vamos al War Prince. Ya sabéis que para mí es mi unidad favorita. Dice, el radio del minero va pasa del 0 est a 1. Y esto os voy a decir el por qué. Tanto el War Prince como la Medivac les aumentan el puntito del minimapa. ¿Qué quiero decir? Que la unidad, el punto se verá mucho más grande para que realmente puedas ver los drops entrar a tu base, ¿vale? Esto es otro cambio grande que hacen, pero todo va enfocado a que tú realmente puedas ver el drop entrar, ¿no? Que al final sea un poco más fácil. El drop entrará, pero tendrás más timing. Por ejemplo, el tema del Pestering, la bonificación de daño mejora se ha reducido de 2 más 2 contra luz contra todos. El coste de los ganchos se ha reducido de 150 a 100. El tiempo de investigación de los ganchos se ha reducido esto. Se ha eliminado la bonificación de salud de los ganchos centúricos. Es lo que decíamos, el bane
lo tocan un poco, se lo ponen algo más barato, pero se lo tocan, cosa que yo creo que está contento. Esto siempre lo digo yo, ¿eh? Habrá que verlo cómo llega luego al juego, al meta, que es lo que llega finalmente. Ya sabéis que al final esto es una nota de parche y luego lo que pueda llegar ya puede ser distinto, ¿no? Luego esto sí que no lo entiendo, el Overlord, porque es velocidad de deceleración aumenta de 149 a 225. Retraso de fluencia general reducido de 0,42 a 101. No sé si es que le quita movilidad. Si le quita movilidad, van a volver otra vez el proxy 4 gate que, por ejemplo, hacía yo. Yo os digo que si muchos de estos cambios llegan, yo sí que volveré un poco a darle al ladder, ¿vale? Y fuertemente. Fuertemente, porque obviamente, hostias, esto es interesante, ¿no? Los cambios que... Al menos que proponen, ya te digo, son cambios. Sobre todo hay muchísimo, muchísimo metido hacia el Protoss. Muchísimo, sobre todo en especialmente al Amor y Sir Core. Pero obviamente vienen muchos cambios a Protoss. Es la raza que puede ser que cambie más en early mid game. Por ejemplo, el Inmortal dice: ahora la barrera también bloqueará el primer daño que le active. Vosotros sabíais que le pegabas un par de shots y luego se activaba la inmunidad. Ahora se activará instantáneamente, ¿vale? Esto no sé hasta qué punto puede llegar a afectar, ¿eh? El rango del oracle pasa de 4 a 7, que esto a mí me parece un cambio de locos, porque es un cambio muy bestia del 4 al 7. O sea, ahora snipear drones, un profesional va a hacer daño. O sea, que quiere decir que el opening a puerto estelar va a estar más fuerte ahora. Y bueno, cambia mucho más lo del tema del CEA. Bueno, cambian cositas que ya te digo que son interesantes. Y veremos a ver finalmente en qué termina todo esto, ¿no? Ya te digo, ya haremos un... ya veremos a ver qué lo van a ir haciendo. ¿Por qué es que han hecho estos cambios? ¿Cuál es tu teoría? Mi única teoría es que al final lo que quieren es que Protoss vuelva a las zonas finales de los torneos, de los main event. Cosa que, por ejemplo, no ha estado sucediendo y es una cosa que realmente quieren. ¿Cómo es que dices que quizás estos cambios no se aplican al juego? Bueno, porque todo esto al final se va a una prueba de balance, donde al final los pros lo prueban. Y obviamente si hay algo que queda demasiado broken o que rompe el juego, pues lo modificarán, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, al final ellos te hacen una tasación, más o menos esto es un panel, que a lo mejor de esto llega a un 80%, 75%, ¿no? Pero si hay algo, claro, que tú lo tiras por encima, dices, hostias, hemos roto el juego con este cambio, lo modificarán, obviamente. ¿La prueba de balance lo hacen lo mismo desarrollador de Blizzard? No, lo hacen los pro players. Los pro players lo hacen. Los desarrolladores, vosotros, yo ya lo dije, no hay nadie de Blizzard trabajando en StarCraft 2. Nadie. O sea, nadie. No queda un solo desarrollador. Esto lo hace todo la ESL, lo hacen los pro players. No lo hace Blizzard. Blizzard dejó de dar soporte a StarCraft 2 hace 4 años. O sea, no... Siento mucho quitar la ilusión, pero vamos. O sea, los pro players le dan el feedback. Correcto. Correcto. Es más, la primera frase que meten en el comunicado es la misma frase que mete Reynolds en el Twitter, que dice que los protos a nivel profesional no da la raza la capacidad suficiente como para que puedan llegar a rondas finales de juego. Porque al final en el late game se mueren. Y los cambios a nivel programación, ¿quién se carga? La SL. Esto ya lo expliqué en su momento. Digamos que Blizzard les da como 2-3 ventanas de manipulación del juego. ¿Por qué? Porque al final Blizzard contiene el código del juego, ¿vale? Tú si no tienes el código del juego, tú no puedes modificar absolutamente nada del propio videojuego. Mierda, le he puesto mal esto. Entonces Blizzard como tal les da dos tres ventanas. En esas ventanas, si os dais cuenta, cada vez que ha habido un cambio de balance hacen cambio de mapas. ¿Por qué? Porque si hacen un cambio de balance o un cambio de mapas, pero lo hacen solamente utilizando una ventana y nada más solo hacen un cambio, luego si quieres cambiar los mapas no puedes hacerlo hasta dentro de 8 meses. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya aprovechan el cambio de balance y el cambio de mapas, con lo cual utilizan la ventana para cambiar las dos cosas. Para que os hagáis aquí un poco cuenta de cómo funciona esto. Vaya, que los fotos no llegan, no me digas, wait a surprise. Tal cual, o sea, a mí me jode porque es una cosa que dices, tío, esto se lleva diciendo desde Ain de la Kika, ¿sabes? Te quiero decir, o sea, llevamos diciéndolo 4 años y hasta que Reynor no hizo un tuit diciendo, tíos, que los protos es... que no hay protos,
que llegamos a cuartos de final de semifinal de cualquier torneo grande y no hay ni un solo Protoss. Pero claro, que te venga a decírtelo un Zerg, que no hay Protoss, y a partir de ahí de que digan, hostia, pues quizás sí que tenemos que hacer algo, ¿eh? Huele feo, ¿eh? Pero bueno, mejor que llegue ahora que no nunca, ¿no? Eso sí que lo tenemos claro. Pero ya te digo, podemos estar contentos, ¿eh? Ya digo, vamos a castear un poquito, pero sobre todo lo que quiero es que hablemos de ese cambio de balance, ¿vale? Así pues, tenemos en la parte inferior de esta pantalla jugando con Protoss. Él es Astrea. Y en la parte superior izquierda de la pantalla jugando con Terran. Él es Hon Mono. Lo que no tiene sentido es que en el PvT solo tengas una unidad viable para jugar con Terran, que es el Diluthor. Completamente de acuerdo. O sea, si os dais cuenta, el parche en sí es lo que menciona. Es decir, el Protoss solamente llega a early mid-game. Bueno, mid-late game. Y nada más tiene el Diluthor para tener una solvencia, ¿no? O sea, queremos darle más recursos al Protoss para poderse defender y atacar. Es que en parte están diciendo que lo único que funciona es el Diluthor. Claro, ¿y qué pasó en el último parche? ¿Os acordáis qué pasó en el último parche? Que el Diluthor lo nerfearon. Con lo cual, obviamente, la vida del Protoss se ha complicado. ¿Sabéis si Rey no tuvo apoyo de otros pro players en su comentario? Sí, tuvo bastantes. Bastante gente se le unió. Obviamente, gente. Hay gente que es muy contradictoria de Protoss, como por ejemplo es Nazarias, es Uthermal, que tú le preguntas de Protoss y te dicen, Protoss está perfecto como está. Dices, ya, hijo mío, pero tú eres Terran, ¿sabes? Te quiero decir, y tú a menos, o hay alguno Terran que te llega a esa ronda final. Y el corte no puede ser porque estás obligado a transicionar del otro y la economía no suele dudar. No, no, no. Y el corte es una fulaña. ¿Por qué es una fulaña el Alconte contra Terran? Porque te viene con el Ghost, te tira un PM, te quedas sin escudo. Y al final, la vida del Arconte se basa en el escudo. Con lo cual, te pega un hit el Marine y te mata el Arconte. Con un PM del Ghost. Es que es ridículo. O sea, al final el balance es ridículo. ¿Sabéis? Ahí está la cosa, ¿sabes? A mí ya te digo, a mí me sorprenden. A la parte me ilusionan. Y me explico el por qué me ilusionan. Yo siempre que os he comentado. Para mí el gran problema como caster, ya no hablo como jugador, como caster, es que todas las partidas llevamos de 2 años para aquí que se juegan exactamente igual. O sea, ves los primeros 3 minutos de partida, ves el game entero. Y esto funciona así, ¿eh? Con lo cual, ahora con estos cambios se van a ver cositas diferentes, ¿no? O sea, volveremos un poco a esa vidilla que entendíamos antes con los majors, que como había cambios de balance cada 4 o 5 meses, siempre pillaba un major con un meta distinto y veías cosas diferentes, ¿no? Que te vayan a sorprender. Y eso es una cosa que vamos a volver a recuperar. Sí, por eso, si quieres ir a quitar Conte, en el momento que llegue el primer ghost a la composición, que no tardan más, estás sin army. Entonces estás obligado a ir a Diluthor, pero entonces le come todo el edificio de transición y ese tiempo te mueres. Correcto, correcto. Al final se va a basar un poco esto. Ya os digo, haremos un directo hablando solamente de meta, de los cambios y de todo. ¿Por qué me estoy esperando ahora? Justamente por lo que estaba comentando de que si acaso tenemos esos cambios, ya hacerlo con algo real 100%. Que si vemos que finalmente va a llegar esto, oye, hacemos directo, hablamos y de todo. Aparte, también está el protosito de vacaciones. Y es una cosa que me gustaría hacer en conjunto, como cuando hicimos el tema de los mapas y todo, pero para poder hablar, ¿no? Y cuando hicimos el último cambio de balance también hablé con protosito. Y la verdad es que me gustaría hacerlo con él, ¿no? Un poco el desarrollo, ¿no? De todo. Al final él tiene esa parte técnica como jugador, yo la puedo dar como caster. Y creo que eso realmente le puede ser un directo con mucha más sabiduría, ¿no? Porque al final damos distintos puntos de vista a lo que puede estar viniendo, ¿no? Yo creo que es lo mejor, ¿no? Yo soy un nuevo en el juego, pero al final estas cosas las veo como un refresco necesario para que el juego se ponga más entretenido con nuevas, como dices vos, nuevas, ojalá. Sí, al final yo lo que digo, porque ahora, por ejemplo, tú me metes este cambio, que es un cambio bestia, cuidado. Vamos a reconocerlo, es un cambio bastante bestia. Por ejemplo, yo estoy soñando ahora mismo de decir, tío, ya que me estáis poniendo esto, metédmelo antes de la SL Masters Winter, por favor, os lo pido. ¿Por qué? Porque ese torneo
no va a tener nada que ver con la SL Master Summer. Ni van a ser los mismos mapas, ni va a ser el mismo meta. Con lo cual, cada partida va a ser un pequeño aprendizaje para saber con lo que nos vamos a estar encontrando. ¿Sabéis por dónde voy? O sea, tú ahora mismo ves, yo qué sé, un Map Packs contra... yo qué sé, contra el Acer. Y dices, bueno, más o menos sé qué va a pasar. Quizá me veo una partida y no me veo mucho más, ¿no? Pero ahora te ves ese mismo matchup con el cambio de balance en un mapa y dices, me la como entera la serie. ¿Cuándo juegan? Que estoy ahí para verlo. Porque yo voy a estar con un boli y papel apuntándome a Will Orders, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le puede dar vidilla. ¿Qué es lo que ha podido cambiar aquí? Gamers. Yo voy a decir, Gamers tuvo un gran éxito a nivel audiencia. Se llegó a unos niveles de audiencia brutales con Gamers. Brutales. Y creo que eso ha hecho pensar en decir, coño, quizás podemos hacer un algo de más, ¿no? Y ahora es verdad que con la compra de Microsoft y todo, bueno, veremos a todo esto. Bueno, Home, que se tira aquí con todo, haciendo la de giro Marine y diciendo, espera que te peinas, no tenía tercera base, o sea, sí o sí tiene que ir a pushear. Veremos a Estrella cómo va a conseguir defender esto, porque no es moco de pavo lo que se le viene aquí al jugador protoss norteamericano. O canadiense, ¿eh? Nunca me acuerdo bien, bien. Y es el momento duro, es el momento que se te viene con todo, ¿eh? La tercera base, que bueno, que por suerte lo tiene en la parte superior, ¿eh? Porque ya llega a tener la parte inferior, entonces sí que ya apaga y vámonos, sigue habiendo esa presión, porque esto no para un solo instante. Buena utilización de Forfis, ayudándose de esa doble batería, llega el primer coloso. De momento, no le está haciendo daño, ¿eh? Va a abrir un agate, pero nada más. Nada más. Eso sí, veremos un poco el arco, ¿no? El arco que puedan estar teniendo. Que ahora sí que sí. Mira, el disruptor. Ya hablábamos del disruptor. Aquí lo vamos a tener. ¡Bien! Madre mía, es que con el doble coloso es muy complicado. El problema son los cuatro tanques que están bien situados. La estrella se muere, ¿eh? Astrea se mueve, aquí no va a poder hacer absolutamente nada. Qué difíciles son de parar estos pushes, ¿eh? Tendría que haber tirado de curro muy inocente a Astrea. Ya, pero el problema en sí ya es que con los propios Marines y el Steampack no haces nada, ¿no? Y los cinco tanques que tienes atrás pegándote como si fuera mañana. Mira, le pone el kill y ve y todo, ¿eh? No, obviamente Astrea está completamente donete, efectivamente. GG World Player. No hay más en esta primera partida. Un poco de carne para proteger cosas. Sí, sí, obviamente, obviamente. Claro, claro, ese. Pero al final hay mucho miedo a esto porque siempre recordamos que el Protoss no tiene la mula, ¿no? Entonces, claro, si tú dropeas muchísimos curros, llega un momento de que, claro, el Terran con la mula en sí te come económicamente, ¿no? Más allá del propio push, en los siguientes minutos de partida, pues te come vivo. Entonces ahí ya se te va fuera. Bueno, chicos, vamos a irnos a segunda partida, ¿eh? Ya sabéis, todo esto se queda guardado en el canal de YouTube, etc, 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 etc. No voy a repetir siempre lo mismo. Por cierto, hoy ha sido un día que hemos amortizado bien el día, mira que hemos trabajado y todo, pero ha habido Age of Empires, ha habido Fórmula 1 y ahora hay StarCraft 2, o sea que ya te digo que habrá cositas, no diga como hoy, hay que saborearlo. Ya digo, mientras me pueda organizar con el tema de horarios, los directos no van a parar. De momento vamos bien, sobre todo los días de cada día, los fines de semana, con los partidos y todo eso, quizás se me complican un poco más, ya iremos viéndolo, pero de momento venimos aquí y venimos disfrutando. Gracias Cristo, como siempre súper atento, qué pedazo de mod que tengo. Y eso que no cobra, pero aquí está, puntual siempre y dándole amor y cariño, ¿qué más le podemos pedir? Y es que tenemos el borde inferior de esa pantalla, jugando con Protoss, él es Astrea. Y en la parte superior izquierda de la pantalla, jugando contra Ran, él es Hon Mono. ¿Cambia mucho el 0.75 al 1 en el primer Verlos y Medevax en el mapa? Hombre, para un pro player sí, se va a notar bastante, se va a notar.
A ver, seguramente luego saldrán muchas imágenes del antes y después, ¿no? Del cambio este, pero sí, yo creo que se va a notar. Yo creo que se va a notar. Quizás yo, por ejemplo, si el minimapa lo mido de vez en cuando, no, porque igualmente una medeva que de por sí no veo, pues no, la voy a seguir sin ver. Pero un pro player que parece que tiene un ojo anclado en el minimapa, lo va a ver mucho más fácil, ¿no? Aparte, incluso vas a saber distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que te puede estar viniendo? Si es un primo, una medevac o qué es. Eso yo creo que es bastante importante también, ¿no? A tenerlo un poco en cuenta. Ya digo, son esos pequeños conceptos, pequeñas cositas que son claves. Son claves y al final le pueden dar esa cosita además, ¿no? Ese plus que siempre estábamos diciendo. Así que ya digo, ya veremos cómo pueden estar llegando de momento. Sí que es verdad que... A mí, por ejemplo, yo reconozco, por cierto, cancela aquí Gas. Veremos a ver, Jon, qué es lo que va a hacer finalmente. Jugando un poco la estrategia, aunque lo va a acabar de refutar, ¿no? Que no está ese segundo Gas. A mí me ha pillado un poco fuera de lugar, ¿eh? Inclusive cuando lo vi, yo fui de los que no me lo creí. O sea, hasta que no vi el vídeo de... Creo que fue de Muslin. Pero dije, un momento, ¿cómo que cambia de balance? A mí que me lo explique, porque eso realmente yo no tenía conciencia de nada. Sí que, por ejemplo, con otro cambio de balance, Sivar... Haciendo rumores, ¿no? Habían rumores sobre ello, pero este sí que a mí me había pillado fuera de juego completamente. Que, y luego nuevos mapas, ¿no? Que al final, yo siempre digo, nuevos mapas siempre te dan un algo de más, ¿no? Te dan ahí, coño, unas ganas de poder jugar. Al final, es como ejemplo, ahora, te cambian la temporada. Y dices, venga, ¿qué motivación tengo para jugar esta nueva temporada? Dices, ninguna, porque son los mismos mapas, es todo exactamente igual. Pero ahora la siguiente temporada ya pueden ser nuevo mapa y nuevo meta. Hostias, cuidado, la cosa cambia ya mucho, ¿eh? Habrá que hacer un comeback a StarCraft. No tan bestia como lo estoy haciendo con el Age of Empires. Cuidado, pero sí, sí, ¿eh? Nova, vuelve Nova Galladder, señores. Sí, a ver, yo ya lo comenté, ¿eh? Que si hacen cambios que me gustan, yo probaré un poco. A ver qué tal... ¿Qué tal los cambios? ¿Qué tal todo? Sí, obviamente, y nuevos mapas. Yo siempre lo comento, ¿eh? Al final, yo como caster me tengo que saber los nuevos mapas. Y no hay mejor forma de ver los nuevos mapas que jugando a ellos, ¿no? Así que sí, sí. Por cojones voy a tener que volver. Aunque no sea obviamente como estoy haciendo con Age of Empires, pero le daremos un poquito de calor, eso está claro. Nos esperaremos, obviamente, a que salga el cambio de balance y toda la historia, pero volveremos a intentarlo. ¿Por qué no? Obviamente mucho más chill, pero así también podemos valorar bien los cambios y todo. Yo creo que puede ser lo más interesante en este caso. Bueno, Face alucinado que intenta visualizar lo máximo posible. Bueno, va a ver que el clásico 1-1-1, segunda barraca ya saliendo. De momento está viendo que Jon está completamente estándar, que aquí no hay ninguna cosa rara ahora mismo. Porque obviamente si pasa como la partida anterior, que en el minuto 7 no tienes tercera base, ahí sí que ya realmente... Se puede darse, vamos, con un canto, en dos ojos. Bueno, tenemos esa siguiente movilización. El riperiño que se mueve por ese lado izquierdo. Te digo, no es que vayamos a ver demasiadas cosas ya en este caso. Tenemos también el coin seal, la oportunidad de Bling Stalker por parte ya de Estrella. Bueno, es completamente estándar realmente dentro de ese PBT. Lo más normal con vaya robótica. O sea que el coloso que va a llegar ya en brevas. Realmente esto ya me está gustando más, ¿no? El cómo está llegando a este encuentro. Por cierto, recordar que a la madrugada se celebra la siguiente edición, ¿eh? O sea, todavía os voy a... Mira, en teoría, después... Ahora mismo debo una edición más de la KSL, pero cuando acabe esta madrugada deberé dos nuevamente. Se me acumula la puta faena, familia, ¿eh? Se me... Uy, vaya pilladica aquí. Bueno, pilladica realmente poco. Le consigue retrocederle un poco también de tercera base a Estrella. Poco o sea, pero bueno, es una cosita que te puede llegar a doler, ¿eh? Suple lo que se acaba de comer aquí Tito Jon, pero de los duros, de los que me puedo, los que puedo firmar yo, señores. ¡Buah! Pero literal, gastar una mula por esto siendo pro player, cuidado, cuidado, le ha dolido, le ha picado ese suple, no se lo esperaba Jon, vamos, de ninguna de las maneras. Pero ya te digo, que una cosa, en este Estrella saca el coloso bastante antes de la tercera, han cogido miedo de la partida anterior. Sí, completamente, es la típica de... Vale, ok, sé porque he perdido, ¿no? El coloso no me ha llegado a tiempo, tranquilo. Ahora si me hacen la misma, no tendré uno, tendré tres colosos, ¿eh? La diferencia es grande. Tercera base por parte de Alejón, en este caso. Tercera base por parte de Estrella. De momento, tranquilidad completamente absoluta, caballeros, Yo digo, que se me acumula la faena, porque ya sabéis que quiero jugar al Horizon también.
al Forbidden West. Y luego el 5 de octubre me sale el Assassin's Creed Mirage, que ya os digo yo que no bebe nada más de contenido en este canal que no sea Assassin's Creed. Obviamente tendremos la carrera ese fin de semana de Fórmula 1, pero va a haber Assassin's Creed por todos lados. Que no le he pensado, ¿qué hace Astrea en la KSL? Porque puede llegar a participar. Al final, no sé cómo le caerá el horario de Norteamérica, pero te la juega. Te la juega. ¿Creen que en algún pro player ya cómodo en su raza Terrano Cer podría molestar de este cambio de balance? A ver, por quejarse se pueden quejar, pero al final, sabes, te tienes que adaptar, porque al final es un todos a una. Seguramente habrá alguno que no le guste el hecho de que Buffen, por lo menos dice Buffen a Protoss, el que tenga mal macha contra Protoss dirá, no lo quiero, pero al final, lo que decíamos, la SL como tal es una empresa, ¿no? Entonces, como se suele decir, van a tener que apechugar con lo que hay. Es que no tienes más, la verdad. A todo esto le ha quedado el pilón de proximidad y Honken le va a colar finalmente el prima en la main, ¿eh? Va a tener que estar atento porque al final aquí pueden pasar cositas, señores, ¿eh? Ese doble coloso que aquí hay tech, pero tech solitaria. Que es decir, vienen los Marauder y aquí te hacen un cristaco, ¿eh? Mucho llorón Protoss, ¿eh? Sí, ya te digo, hay alguno que le picará el cambio, pero bueno, es lo que hay. O sea, después de tantos nerfeos que nos han metido durante 10 años, como se suele decir, ya está bien que en uno menos peguen un bufeo fuerte. A ver, a mí más que nada me alegra porque veremos mucho más la Moise Core, tío. Tendrá más sentido sacarlo en partida, porque antes sacar la Moise Core, es decir, es que estamos viendo un meme ambulante, ¿eh? Y ahora al menos, tío, tiene algo de sentido la Moise Core en el meta, ¿sabes? Según el parche. O las notas del parche tiene algún sentido. Que eso ya es top, señores, eso ya es top. Me gusta la Moisigo, ahora será jugable al menos. Sí, es que a mí lo que me gusta más es eso, que al final, yo se me lo comento. O sea, StarCraft 2 a nivel eSport, os lo tengo que decir, es un juego espectacular, ¿eh? Visualmente es muy bonito. Os lo juro que tengo gente que no sabe jugar a StarCraft, que no ha jugado en su vida a StarCraft, que me ha escuchado a mí castear, ha visto un StarCraft en... Da igual, ¿eh? Aunque no me haya visto a mí, pero ha visto las Global Finals. Ha visto la Games y decirme, Novak, tío, qué guapo es StarCraft, tío. No paran de pasar cosas, es súper emocionante. Y es gente que no ha jugado una puñetera partida en su vida de StarCraft 2. O sea, de por sí el juego es divertido, es... Visualmente entra, ¿por qué? Porque los engage son muy espectaculares, pasan cosas, hay explosiones... Hay de todo, ¿no? Realmente, con lo cual es bonito le puede llegar a ver. Entonces, coño, si el propio juego priva de ver unidades como la Moisir Core, que es una unidad impresionante, como el Battle Cruiser, que es una unidad impresionante, y al final los jugadores simplemente, por ejemplo, con Zer, juegas a Lin Vane Muta, Lin Vane Hydra o Kuka Ravager, solamente estás viendo el 40-50% de la raza. Porque el Zerg tiene muchas más cosas que eso. Tiene el Infestor. Tiene el Ravager. O sea, Ravager, hemos comentado, ¿no? Pero tiene el Bloodlord. Tiene más el Ultra. Tiene cosas que realmente no se ven, ¿sabes? Tienen cosas que no se ven. ¿Por qué el Zerg no saca lo contra Terran? Porque, coño, ¿para qué va a sacar Bloodlord si el Terran te juega con Ghost de base? Te pega dos snipes y te han comido 12 Brulors, que son carísimos. ¿Por qué vas a jugar, Bruno? No tiene sentido, ¿no? O el Terran. ¿El Terran para qué va a jugar con Thor? Si con el Marine. Con el Marine y el Liberator pueda aniquilar lo que quiera. ¿No? Son esas cositas que dices. Coño, vamos a forzar que la gente juegue más cosas. ¿Qué hay que utilizar? Coño, lo que pasaba en HOTS. En HOTS y en Wings la gente tenía que utilizar... Había muchas menos unidades en el juego. Y la gente... Había más variedad de las composiciones. ¿Por qué era tan difícil jugar Zer en HOTS o en Wings? Primero porque obviamente los injects eran manuales, no semiautomáticos como soy hoy en día. Y luego porque tenías que utilizar una gran variedad de unidades que requerían de habilidades. Con lo cual necesitabas skill para manejarlas.
Y pues era realmente complicado, ¿eh? Por cierto, vaya FIFA a los Ghosts que iban adelantados y poco más se lo han explicado, ¿eh? Esas cositas son las que realmente daban vida al juego. Y yo creo, que quieren volver un poco a eso, ¿eh? Ojo, por aquí nos ponemos pequeños. Rumbay que no entra, por cierto, 2-2. Que van entrando 1-1, 1-1. De momento 2 de ataque también por parte de Yarejón. Veremos 100% series. Esta es la siguiente, chicos. Ya digo, a lo mejor hoy no puedo estar mucho rato, pero quería abrir directo esta noche. Quería abrir con StarCraft, ¿por qué? Porque me apetecía tener que estar castigando un poco. ¡Oh! Las Torp, señores, cómo se derrite todo por parte de Yarejón. Aunque esos vikingos están haciendo daño, los colositos, cuidado, Blinkecico, la Blinkecico viene. Colosos que se hunden. Terrible engage, aún así esos malaudes que reparten valores, Virgen Santa del amor hermoso. Che, un poquito de calma. Así se la acaba, mira, ha hecho buena, Disruptor Storm, que han impactado de pleno, pero aún así pierde el engage, Le hace scan a la parte superior a ver si hay alguna detección de base. Ni mucho más lejos, la estaba plantando en la parte inferior. De momento, 144-157. 2-1 por parte de Arejón. Para el 2-2 que está en camino, Las minas que se la ve. Le consigue sacarle una de las minitas. Que dice, pa, tranquilo, muchacho, que te veo venir, Jun contra Astrea, buen duelo, Triple barraca, bueno, se viene aquí ya la horneada de producción de bio. Como si no hubiéramos mañana, cuidado que podemos tener segundo engage fuerte. Es el momento de que se pueda tirarse absolutamente ya con todo. Se empieza ya a plantarse, se va pendiente, cuidado. No todos los tanques están plantados, las minas son buenísimas, señores. Sigue avanzando. ¡Puf! ¡Cómo llueven esas Storms! La Fortress que va a dar a acabar. ¡Oh! Está lloviendo y está sin paraguajón, por lo menos. ¡Virgen Santa! ¡Otra! ¡Dios santo bendito! ¡Cómo le acaba de llover a Jon, Aún así echa para atrás Pastrea, ¡Puf! Vienen los refuerzos, señores, Vienen muchos refuerzos, mucho Blink. Bueno, Blink para adelante. Las minas que se van a plantar. Si consigue llevarse solamente un Stalkeriño. Lego 7 ya se va para abajo. 120-124. Momento delicado. Cuidado con esa flota que es, decíamos, es una Fortress. Ahí poco vas a conseguir poder llegar a entrar. Vaya momentazos nos está dejando esta segunda partida, caballeros. Guau. ¿Cómo están mis niños, Bueno, moviendo, tienes que tener que estar apretando, caballeros. Esto es un no parar. Lo sigue probando, sí. 3 VCS menos. Le llega ahora ya justamente el 2 de defensa también a favor de Lejón. Estábamos hablando del 2-2 contra el 2-1. Muy, 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 muy bestia, Muy bestia, Qué bonito duelo, Lo que están jugando. Amo dos jugadores, Blinkecico. Uy, los vikingos. Uf, sobrevive el segundo, vuelve a caer un coloso. Es una buena idea, sacar colosos ahora, sabiendo que en sí los vikingos ya no están tan poderosos por parte ya de su contrincante. Pues ahora le vuelves a meter esos colositos, ya digo, no está mal planificado. Y se va a tirar, lo va a intentar probarlo. ¡Oh! ¡Qué stones, por favor! Por parte de la Astrea, Las stones están siendo una auténtica locura, Una auténtica locura. Mirar cómo le va pegando a esos colosos. Con ese puff que nunca avisaron, que le aumentaron el rango, pero ahora pegan desde lejos, lejos, Te tienes que acercar muchísimo. Ahí lo tenemos, esa Fortress que le va pegando desde lejos. Aunque está recibiendo daño, tiene que ir con bastante de cuidado. Ay. Más refuerzo también, ya la Astrea. Jon, que de momento a full marauder ya, Pero claro, lo que decíamos, cuidado con el full marauder porque ahora te vienen los CEAS y te cagas vivo, Te cagas vivo. 11 VCs menos. Ha liquidado toda esa cuarta base. Cuello de botella. Los CEAS haciendo su trabajo, tanqueando como tienen que ser, haciendo de las suyas. Ya vamos, un engage prácticamente eterno.
tierno, caballeros, ¿eh? O sea, muy, muy, pero que muy bestia, ¿eh? Lo que estamos viviendo. Este segundo game, 171-144. Acaba de percibir el 3-3 Astrea. Puf. This is the moment, caballeros. Como decía antiguamente, aquellos que sois muy viejos, ¿eh? Y hoy decía, this is the time, le comentaba. Nada, this is the moment, señores. Astrea realmente tiene una baza para poderse llevar este segundo game, caballeros. Uy, va, ha habido minazo por ahí, ¿eh? Minazo se intenta meter con ese drop. Esto sería la sexta base. Ahora por parte ya la estrella. Pierde el nexo, eso morado le pega muchísimo, ¿eh? Bueno, 200, 200, guarda, la estrella se tiene que tirar ya. Ha perdido el army home. Sí, se le ha ido jugando un poco la base, pero ahora está con 50 menos de población. Lo tiene muy complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado. Aquí no se va a conseguir escapar. La horneada de Cealot y Stark que ya está encima. Vete olvidando. Le vuelve a quitar de la base la parte de arriba. Lo tiene encima con Prima warpeando. Puh, se derrite absolutamente todo. Esto sí le va a ser GG World Player. Y ahí lo tenemos, caballeros, ¿eh? 1-1 el marcador. Bien, 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 bien. Pues chicos, vamos a irnos a tercera partida. Ya digo, seguramente haremos un total de tres series en global. Os tengo que decir que seguramente el especial 12 horas lo haga este domingo, ¿vale? Creo que voy a empezar temprano, rollo a las 11 de la mañana, hora española. Y esto lo hago básicamente para que puede acabar pronto, ¿vale? A las 11 de la noche puede cerrar, que no se me alargue demasiado. Empezar tempranito aquí con todos vosotros, jugando, disfrutando, haciendo cositas, señores, que yo creo que va a ser lo más tocho. La verdad no sé ni con qué empezar a jugar, porque al final me gustaría reservarme más Age of Empires y StarCraft para la tarde-noche, aquí hora español, y jugar por la mañana a otras cositas más de chill. Bueno, ya iremos viéndolo, ¿eh? Que iremos haciéndolo, pero. Pero ya digo que empezaremos, seguramente el 12 lo haremos el domingo, que lo tengo libre, y ahí intentaremos disfrutar al máximo posible. Voy a coger agua mientras va arrancando la partida y le damos calorcito, ¿vale, señores? Así que ahora mismo vengo. Estamos, estamos. Opa, hijón, ahí escondiendo cositas. Y es que tenemos a parte inferior izquierda de la pantalla jugando contra todos. Él es Astrea. Y a parte superior derecha pantalla jugando contra Ran. Él es Hon. Me ha hecho mucha gracia, chicos, porque el otro día cuando comenté lo del 12 horas, que lo haría por los 10K, bastante gente me comentaba de, pero oye, no va a calarse StarCraft, ¿no? Súper preocupada de rollo. ¿Pero va a haber StarCraft o no va a haber StarCraft? Digo, claro que va a haber. Va a ser prácticamente parte principal del 12 horas. Habrá muchísimo StarCraft, tanto jugando yo con Protoss, con Terran. Aunque las pierda todas, da igual. Al final, StarCraft tiene que estar para poder hacer. Inclusive, tengo pensado hacer una cosa, ¿vale? Que al final me gustaría incluso la gente del chat, hostia, que se pudiese jugar entre ellos y yo castearlo, ¿sabes? Para castear cosas diferentes, yo qué sé. Que dos personas aquí del chat digan, venga, va, jugamos entre nosotros y yo los casteo, que hagan un mejor de tres y yo los casteo, da igual, aunque sean oro, platas y lo que sean. Pero bueno, que también tengan esa oportunidad de que, coño, al final yo, que ya que soy profesional de casteo destacado, coño, que al final tengan esa oportunidad también de que les puedan castear y todo. La mayor cantidad de tus seguidores vienen del mundo destacado. Sí, mayoritariamente sí. Al final,
Piensa que yo he retransmitido un total de, me salía hace poco, de unas más o menos 4.000 horas tengo de stream, ¿vale? Hechas, al final conté que yo empecé en 2017 realmente. Y de esas 4.000 horas, 2.700 horas son de StarCraft 2. Es una bestialidad, ¿eh? Es más del 50% emitido solamente StarCraft, ¿eh? En 2017, como jugador, era un poco un protosito, sin ser así profesor, o sea, yo simplemente jugaba y ya está, casi sin micro. Por cierto, Juan, la táctica se le viene aquí, poca broma, hablando de Olins de protos, este tiene también especial simbolista. A ver qué tal con esa batería, va a meter una segunda, pero este igualmente lo veo bastante complicado. Encima salió con Senti, que Senti es de lo peor que puede llegar a salir. Pero realmente esa batería le puede dar bastante juego. El problema es que la batería se va a quedar sin energía, las ondas que se van deshaciendo. Casa obviamente lejos no está pasando demasiado. Está perdiendo los curos que está utilizando. Realmente podría haber metido un búnker en la parte de atrás. Y eso es que sí que realmente le podría haberle dado un poquito de amor y cariño. Lo va aguantando. Si le puedo, lo va a aguantar perfectamente a Estrella. Pues aquí Jon realmente prácticamente va de olín, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Los curricos que están saliendo. Pues esta partida que no va a durar demasiado, señores. Va a intentar acabarlo. Está en un momento más tenso imposible. 34-33, diferencia de drones de 19 a 26 con natural volador de la Estrella. Si Astrea consigue defender esto, ha ganado. Puría de sondas muy inteligentemente. Sabe que el game está aquí. Bueno, utilizando ese forfield, haciendo un poquito de volley block. Aquí sigue haciendo un poquito de hit and run. Aparece un siguiente malauder. Hay uno de ellos muy tocado. Efectivamente, se lo consigue hacer por delante. Aparece un stack de nuevo. Yo creo que aquí Astrea lo puede pasar bastante mal, aunque realmente el trabajo con los voladores está siendo espectacular. Espectacular. Lo va a conseguir parar, ¿eh? Lo va a conseguir parar, eso sí, como sigue perdiendo, cuidado. Eso sí, es que le quedan 16, a Johnny no tiene expansión. Con lo cual tiene que sí o sí matarlo, ¿eh? Aún así, el ataque que va a morir, espérate tú que hace magia, ¿eh? Espérate tú que hace magia, aparece la Sentry, aparece otro Stalker, el Marine que va a morir. La Sentry que también. Otro Marine más que aparece por ahí, pero el Madre que se integra, se queda 25, 17, que sigue teniendo todavía más y más que curros. Esto es lo que le queda tirando de mula. Puh, vaya partidica, ¿eh? Vaya parte, Erika, metiendo el steampack inclusive, ¿eh? Venga, ya sí sé, por pedir que no quede. El Marine que va a morir, por cierto, el Stalker aquí que le gana, me haciendo la leche of Empire, se cogiendo a altura. Nada, pero el Marine se le muere, solamente le queda un malade y en casa ya se puede rehacer. A ver, esta partida tendría que ser la Estrella. Le pierde el Stalker, sí, pero en sí le da un poco de igual, ¿eh? No he entrado batería, no, ni de flyers, ni de flyers que entra. Y aparte con triple sentry cada, sí que me parece bastante inteligente que juega esto, Al final haces ese pequeño murito así, con todos los corros ya, con la mitad de corros, es como round 3. Vamos a ello, señores. Hostia, uy, ese pirón. Ay, por un momento me he cagado, he dicho, no me quiero esa artrosis pylon que se acaba de pegar. No ha existido. Lo que decíamos, los forfeits muy bien utilizados en este caso. Es consciente que Astrea tiene que definir este movimiento con todas sus ondas, porque en esta defensa se basa su victoria. Así que aquí lo estamos teniendo aguantando como un jabato, ¿eh? HG, bueno, espérate, espérate. Que pueden pasar cosas, que va a percibir el steampack ahora, Jon. Que es lo que está esperando justamente para tirarse. Ahí está, tiene el steampack. Nada más tiene un steampack que va a poder utilizar. Está esperando el siguiente malador que llega por la parte de atrás. Pero sí, lo tiene complicado, lo tiene complicadete. Son cuatro moradores, le falta un poquito más de chichilla. Ay, esa batería, qué refuerzo. No se acaba de utilizar. Es que al final, si utilizas el steampack, son dos baterías igualmente, o sea, lo vas a pasar mal. Tiene que ir con muchísimo cuidado, Tiene que ir con muchísimo cuidado. ¿Va con todos los corros ya? Es como... este lo mato como sea. Me da igual ya todo. Voy con lo que tenga, que sea lo que Dios quiera. Este es de los míos, Jon. Este es de los míos. Ojo con esta táctica cuando la aprenderemos. Me voy a guardar esta repetición, fuera coñas, Con el tema del Marauder y todo, así Steam aquí para adelante. Buah, parece un inmortal, olvídate. Olvídate ya de ganar esto. Es que mira, no está muriendo ni sondas, Que están aguantando con la super batería. Esto es GG World Player. Era inviable que pueda ganar esto, inviable.
Era inviable. Madre mía, señores, ¿eh? Y esto es el que luego va a llevar el botón de la Superbate. Bueno, yo sigo diciendo, y lo sabéis, ¿eh? Yo he sido gran hater de la puta batería, ¿eh? O sea, os lo juro, siempre he comentado, el Prisma es mi unidad húmeda de StarCraft 2. O sea, el Prisma es un sueño hecho realidad para mí. La batería es un puto infierno, tío. Hostia puta, tío. Qué feliz era yo, tío, en el PvP cuando no existía la batería, tío, ¿eh? Qué mal lo he pasado, tío, con esa puta mierda, tío, ¿eh? Nunca más, tío. Nunca más, tío. Vale, chicos. Hay dos series, ¿vale? Que creo que puede ser. Uf, no, no, no. Hay una serie solamente. No, no había visto esto. Es que, claro, mirar. Hay un Classic contra DRG. Un Classic contra Gumi. O un Dark contra Classic. Dark contra Classic, castigamos, ¿no? Dark contra Classic, ¿eh? Esto es un PvC, pero esto es una locura, ¿eh? ¿Qué segunda serie queréis que hagamos, eh? Haremos un total de dos series, solamente que por ahora no me dará mucho más tiempo, pero un Dark contra Classic, ¿no? Esto es Tier Master, esta serie, ¿eh? Estoy con todos vosotros, tío. El puto Dark contra Classic se lo merece, tío. ¿Qué pedazo de serie? Pues sabéis lo que va a haber en la próxima. La próxima que hacer, estar muy atentos. ¿Por qué? Porque ha jugado Byung. Ha jugado el puto Byung y han comentado que ojo con la serie de Byung, que son una locura, ¿eh? De la siguiente jornada. Estaré muy pendiente. Ya os avisaré y todo, ¿eh? Cuando hay que castear eso. Vamos ya con ello, chicos. Uf, me voy a ponerme hasta recto y todo. Está bien en la silla, ¿eh? Esto se merece ponerse en pie. Tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla, jugando con Zer, él es Dark. Y en la parte inferior derecha de la pantalla, jugando con Protoss, él es Classic. Guau, ¿decimos resultados o qué? En plan all time. Va, yo digo que ganador dos, Dark 2-1. 2-1 que gana Dark. Podéis ponerlo también en el chat, ¿eh? ¿Qué creéis que va a pasar en esta segunda y última serie? Seguramente que haremos en el día de hoy, porque ya son las 11 menos cuarto. Y ya sabéis que ahora me levanto un poquito más temprano y que me quiero acostarme rapidito. ¿Qué gana Dark, eh? Ok. O sea, más o menos vamos todos en lo mismo, ¿no? Top 13 del mundo, Dark confirma. Sí. Sí. Sería. De la historia no, cuidado. No lo pondría de la historia. Pero quizás actualmente sí. Podríamos estar hablando de Reynor y Serral como acompañantes. Es que al final también. Es verdad que. Joder, es que con Zerg hay mucho nivel, porque. Hostia, hasta DRG tiene sus momentos gordos, también. Ragnarok en su momento también era muy tocho, tío. Es lo que decíamos, va por momentos, pero sí, yo lo pondría, perfectamente a dar como top 3, la verdad. Más o menos irían por ahí los tiros, ¿eh? Bueno, me estoy saliendo con Speed, Puerto Estelar por parte ya de Classic. Esto es lo que os decía. El juego de Puerto Estelar con Protoss en este matchup es obligatorio. Es que prácticamente es la única herramienta que tienes efectiva para hacer un daño real económico, vamos a poder decir. Que aunque sea un daño de 4 o 5 zánganos, pero ya es más. La otra variante es jugar con aletas. Pero yo creo que los Zerg lo tienen tan mamado el hecho de que los Protoss te puedan jugar con aletas que ahora. Hoy en día poco te van a conseguir rascar o poco vas a conseguir rascar de todo ello, ¿no?
Entonces yo creo que sí que es lo mejor, ¿no? Realmente poner de esta manera. De momento primera alerta, confirmas ya esa natural. Realmente la ha hecho el bodyblock, por eso realmente estáis viendo esa tercera base que está colgándose en la natural. No es un punto destacable ni muchísimo menos prácticamente en todos los PPCs en esta acción. Bueno, más que ahora que le tenemos en el borre, porque se hace esto, bueno, le consigues matar los over, con lo cual obligas a Dark a tener los over los metidos en casa, le contrarrestas control map en general con esto. Ahí lo tenemos, esa aleta ya sufriendo por todos lados. Tiene que corretear un poquito por subida. No lo consigue finalmente, por cierto. Así que ya se nos va muriendo. Yo os vengo diciendo, chicos, que creo que mañana, ¿vale? Hostia, tengo que hablar con Pilo para ver cuándo vamos a jugar al Bro War. Pero si no, mañana empezaré el Horizon, ¿vale? Cuando venga ya por la noche de currar, empezaremos el Horizon, porque tengo unas ganas de jugar al Horizon, al Forbidden West, de locos. Aparte lo tengo todo preparado. Otra vez el Horizon, pero bueno, la segunda parte. Segunda parte. ¿No te la habías pasado ya? No, no, que va, que va. O sea, me pasé el 1, que eso fue en 2015, ahí no hacía ni directo. Y el otro lo empecé de acuerdo en Play 4 y nada más hice la primera hora y media del juego. Y a ser en Play 4, con el sonido que metía la Play, haciendo el directo desde la consola y todo, encima se veía fatal, porque es un juego hecho para Play 5. En Play 5 he jugado, os lo juro, me puse los primeros 5 minutos y se me pusieron las pelos de gallina. Dije, esto tengo que jugarlo en directo y en Play 5. Y efectivamente, encima en Play 5 tengo el DLC de expansión, cosa que en Play 4 no ha salido ni va a salir, que son otras 3 horas más de juego. Entonces lo jugaremos este mes de septiembre, lo jugaremos. Y en octubre haremos Assassin's Creed, ¿vale? Porque os dije yo que quería incorporar un poco los juegos de historia también, porque aparte me apetecen, joder, jugar un poquito de chill aquí con todos vosotros, poniendo para el juego, hablar con vosotros y todo. Entonces lo haremos primero el Horizon y luego haremos el Assassin's Creed Mirage. Bueno, todo esto, señores, que voy a decir que no sepáis. Classic se nos va a aire. Baliza de flota, segundo puerto estelar. Bueno, all times, ¿no? Por parte ya de Classic. Veremos a ver si esto consigue tener un resultado efectivo. 12 links más la mejora ya de este. O sea que... ya sabéis que... Doble carrier es que all times, directamente. Lo que se utilizaba más o menos hace 2-3 años. Que era cerrarse a 3 bases. Intentarse defender de todo lo que pueda. Meter una flota inmensa. Pero mirad dónde va con las queens, ¿eh? Cuidado, porque a mejor Dark se lo... Se lo está oliendo, caballeros, Va con todo. Esto es muy dark, también te lo tengo que decir. Muy buenas, Jube Guapetón, ¿cómo estás? Por cierto, recordad que mañana a las 2 habrá entrenamiento de Fórmula 1, también confirmado. Bueno, esa tercera base a ver cómo la consigue defender. La cosa va que va con las queens. Necesita sí o sí creep, Recordad que las queens ya fuera de creep ya no hay transfuse. O sea que sí o sí van a necesitar ahí un poquito ya de creep para poder hacer un poquito más consistente ya esa defensa. Tenemos justamente los links que se están literalmente estampando contra la batería. Pero bueno, él piensa, le quito la batería, con lo cual ya puedo agredir más fácilmente esa tercera base. Ahí van los vanes sin la mejora de movimiento, pero bueno, los que cubren las propias queens. Esta build es full dark, o sea, el Aeteta ha olido que se venía una posible tirada de juego ahí. Ha hecho, escucha, ni me lo pienso, yo me tiro con las queens, me tiro con todo. Mirad cómo ha cambiado esto ahora mismo. Llega a ser hace 3 años y estas queens son MVPs. La cosa es que ahora se le cuelan los links, a los como le toque mucha economía, está muerto, porque aunque tenga los carries en casa, se va a conseguir defenderse. Va a ser vamos, una destrucción, ¿no? Diez ondas. Me parece poco para lo que realmente Dark está utilizando, Si le consigue pegarle aquí, a lo mejor un poco más, pero al final no le ha tirado carrier. Y esos van igual 14, así que ya pica un poquito de más. Estamos hablando de una diferencia de 37-42, que es mínima. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Al final Classic ha conservado todos sus carriers. Hostia, lo va a tener complicado Dark, en el contrapush. A ver, al final puedes aprovechar que el carry no tiene movilidad y le puedes jugar con los links, que lo que yo haría, básicamente, pero yo, que soy un puto noob de mierda. Pero claro, a ver qué se saca aquí el tiesto. Mira, esta queja completamente cerrada. Vienen los alagos y borre. Pues se te menciona, incluso vienen los carriers. No sé yo si con los carriers hubiera sido necesario, la verdad, siendo simplemente links y sabiendo lo que ya tenía en casa. Yo creo que podía haber solventado.
Uf, cuenta Queens aquí, ¿eh? Aquí sí que hay creep, ¿eh? Aquí sí que va a ser complicado poder slobear Coinsil. Yo intuyo que esto va a ser para meter carga de Zealot, viendo más o menos el juego de tierra que tiene, ¿no? Que es lo que realmente va a intentar forzar en este caso. Se va a meter la main. Es que sí o sí necesita social. ¿Está metiendo Bling? Interesante, ¿no? Utilización de ese Bling. A ver cómo realmente puede llegar a aceptar. Mientras tanto, se le intenta volverse a meter hasta la cocina. Cuidado, que se tiene que echarse yo un poquito más para atrás. Ya te digo yo que aquí sí que no. Uf, este rumbo de. ¡Ay! Se lo pilla el vuelo con ese doble carrera. ¡Qué bueno con esto! Esta es la típica que te descuidas un momento y claca, ¿eh? Te la estampea en la cabeza. Bueno, metiendo el corrupto, iba a decir, sí, metiendo a los corruptos porque son también necesarios, con la Road Warren. Bueno, realmente un cambio radical en lo que se refiere a la partida de volverte ya de Ark, a nivel tecnológico. Cuidado con esto porque hay muchísimas esporas, lo intenta jugar, si son 12 zánganos. Buena hostia, la que le acaba de pegar aquí, por cierto, 121-104. Está haciendo su faena, está trabajando bastante bien. Aquí Mirage, ¿no? Sería la pronunciación de lo de Assassin's Creed. Bueno, ahora te digo, el 5 lo tendremos por aquí. Lo estaremos jugando, ¿eh? De estreno, o sea, me lo descargaré y todo. Y este mes de septiembre, pues nos haremos el Lolizón. Y luego, ¿vale? El orden, luego sería el Ragnarok, ¿vale? Del God of War para ya también terminarlo, ¿vale, chicos? Ah, bueno, al menos yo que pueda acabar toda la franquicia de God of War. Que ahora se ve que están comentando que se va a sacar otro más. Entonces me quiero ponerme ya al día. Sabéis que estuve jugando al God of War 2018. Que en mi vida siempre había jugado los God of War. Me habían encantado. Pero claro, no tener la Play 5 ni nada, pues no me los había jugado estos dos últimos. Y ahora me falta sumamente el Ragnarok. Que ya te digo, el orden va a ser este. Horizon, Assassin's Creed y Ragnarok. Va a ser el orden de juego de historia que vamos a estar teniendo por aquí. Así que espero que os lo disfrutéis, obviamente, con StarCraft, Age of Empires y Fórmula 1, que eso no se va a perder. Poca cancelación del Nexo y del Pilón, en este caso. Por aquí, en el momento, no tenemos cositas especialmente revelantes en la partida. Una partida muy estática, realmente, chicos. Más allá del intento que hemos tenido por parte de Dark, un intento fuerte, ¿no? Intentar hacer ese daño. Tenemos la parte superior, más movilización. Es que no lo está consiguiendo poner entrar. Tenemos ese más 2 de ataque. Un ataque ya aéreo. Esto ya sí que me cuadra un poco más. Tenemos cuarta base ya por parte de Ale Classic. Que creo que le faltan espuelas a Dark. Si no, tiene poquitas en casa, ¿no? Y si no tiene espuelas, tiene Queen, ¿no? Al final, la cosa es tener antiaéreo por todas partes metidas. Realmente la Mengue lo que tiene más desprotegido, donde realmente puede sacarle un poquito más de daño. 171-158 en este momento. Tenemos esta sobre, ¿no? El 1 de Link, el 1 de Caparazón y el 1 de MLE. Bueno, MLE de ataque aéreo, perdón. Y más el 1 de ataque fuerte ya de clase, que cual está incorporándole ese más 2 de ataque terrestre y el 1 de aire. La masificación de carries, que sigue todavía en aumento. Lo que ahora sí que están llegando ya esos carries, ¿no? Como punto. Tenemos el lado izquierdo. Ahora, claro, Dark está en ese momento donde quiere pegar algún tipo de rumbai, pero no lo consigue. O sea que es difícil, ¿no? Importante ahora esa localización de los corruptos. Obviamente, al final, los corruptos, si te pillan los carries, aquí prácticamente te ha hecho game. Así que tienes que tener
mil ojos, ¿no? Con lo que realmente pues está pasando. Se le vuelan los banners. Menos mal que eso realmente no cuenta con esa velocidad y está bastante bien protegido dentro de esta tercera o cuarta base. Porque si no, sí que realmente podría sufrir demasiado. Mientras tanto, ahora sí que Dark está a punto ya de llegar el 200. Partida realmente extraña, ¿no? Por lo que realmente hemos estado viendo últimamente los PvC, que suelen ser partidas mucho más movidas y dinámicas dentro de ese propio minigame en este caso. Pues partida completamente pausada. Es verdad que también viene provocado por partida de Classic, que al final es el que cuenta con el army más lento, el que necesitas más tiempo para poder llegar a ese 200-200. Y Dark ahí un poco con ese remolque, ¿no? Buscando también esa confederación de tier 3. Como las unidades, las reinas hacen de todo y sacan. Bueno, es que siempre he comentado que después del Prisma la unidad más OP del juego es la Queen con diferencia. Y luego vendría el Link para lo que te puede llegar a dar, ¿no? Bueno, los arcontes, buena utilización para esos corruptos. Obviamente, Blink para adelante. Uf, las Storms, mira. Madre Dios, esto que se atían casi encima del Supply Army. Cuidado con esto. Se tira otra más. No sé yo, Mira que los arcontes están haciendo daño. Los carries que a duras penas van aguantando ya. Los arcontes que se deshacen. Se le acaba de comer con patatas, A ver, es normal, La Storm que se tira encima. Porque al final el corrupto de por sí se te va a tirar encima de toda la Army Supply. Pero hostia, ha sido un engage peligroso, por parte ya de Classic, Mirad el número, cómo le ha bajado drásticamente. Esto es complicado porque obviamente el carrier no es una unidad que tú vayas a remaxear fácilmente, ni muchísimo menos. O sea, al final el cerca ahí te va a volar, ¿no? A nivel militar. Y eso es donde es lo complicado, ¿no? Ese siguiente engage. Ya te digo, Classic seguramente ha hecho lo que tenía que hacer. El stop te tendría que tirar encima. Pero Dark yo creo que lo ha entendido muy bien. ¿Ven algo de los carries en el parche? Creo que no tocan el carry, pero bueno, con el tema de la Mama Core y toda la historia de la Moisture Core, mejor dicho, sí que va a haber cosas que van a cambiar dentro del juego aéreo en general. Tocan el bono y la Tempest, pues más que suficiente. Lo que decíamos, más que suficiente. Ya tocan dos unidades muy importantes. Más gente que encima tocan el carrier, O sea, bostearían todas las unidades. Y bueno, y el oráculo también lo bostean. O sea, literal lo bostean todo menos el carrier. Tocan ya también el carrier y vamos, tenemos Reddit con una de yodos de protos espectaculares. Bueno, siguiente round. Claro, el problema que os decía aquí ahora, ¿no? Los números militares por parte de Classic que se cae a trozos. Este es el problema que tiene jugar a esto, ¿no? Que aquí ahora sí que Classic, por mucho que quiera, va a ser insuficiente, ¿no? Porque puedes conseguir parar este envite, pero el remaxeo que tiene el jugador a hacer es bastante grande. Es verdad que a lo mejor le puede faltar un poco de economía, Dark no, tampoco tiene tanto banco como para pegarse de cabezazos como si no hubiera mañana. Al final un mal engage se puede llegar a condenar. Así que veremos realmente cómo va tirando la partida, ¿no? En este caso, aunque está metiendo ya las últimas defensas de todo, están teniendo 11 corruptos más que están llegando. O sea que al final, por este caso, sí que. Yo te digo, Dark sigue, va a seguir estando fuerte, va a seguir metiendo unidades. Pero vamos, solo le bufea movimiento, que al fin y al cabo es lo importante. Muy wow lo de. Sí, al final ya iremos viendo, Porque no son capaces de alcanzar a los Speed Boys correctamente. Es que aquellos que sois más nuevos o que tenéis un par de años, no lo notaréis tanto. Pero antes el Bull Raid era unidad que corría, que daba gusto, O sea, no lo snipeabas fácilmente. De ahí que también le metieran el nerf que iba un poco más lento en este caso y ahí se fuese a notar. Pero sí, al final bufean todo el juego aéreo. Protoss, ya te digo, al final lo que quieren es que el Protoss pueda utilizar otro tipo de composición. ¿Veremos más Protoss en fases finales? Si llega el parche tal cual lo han puesto, seguramente sí, obviamente. Protoss trascendental ya, pero ya es un algo, ¿no? Que siempre digo que es mejor que nada, ¿no? A lo mejor hay nuevas tácticas que te salen rentables. ¿Sabes? Que te salen rentables. Le quiere rodear, pero claro, aquí es complicado porque al final es full in, te pega una Storm y del 200 bajas al 140 simplemente con esa Storm, O sea, que hay que ir con muchísimo de cuidado.
En Ibajo, como yo, los fotos iban directos a 1000 naves, expansiones y naves, y eran infumables. Pues ahora... Ya, pero yo siempre os he comentado lo mismo, que al proto lo que no puedes dejar es que realmente llega al minuto 20 de partidas como si no hubiera un mañana, o sea, sin hacer ningún tipo de daño. El proto, si te bajo aéreo, sobre todo en ligas bajas, con que le hagas cualquier tipo de push, agresión, se muere solo. El juego aéreo protos en el early game es lo más fácil de parar, lo más fácil de parar. Por ejemplo, siendo Terran es ultra mega fácil. Por cierto, nos vamos a un trade base, que estamos aquí comentándolo, y mira la que se nos está llegando a organizar en este caso. A ver, un trade base que también te digo que es bastante meh. La cosa es que al final Classic se está quedando sin edificios muy rápidamente. Classic va a tardar un poquito más porque encima su movilización de army es bastante más lento, pero manda cojones que después de todo tenemos a un trade base. Mira, rápidamente Classic que vuelve ya con los carres para intentar limpiar lo máximo posible mientras sus stacks van limpiando todo lo que se va encontrándose en las bases superiores izquierdas. A ver si realmente ahí sí que va a tener un poquito. Pasa que es eso, hasta que consigas eliminar absolutamente todo. Mira que poco le queda ya a Classic. Classic directamente no tiene nada, ¿eh? Tiene, mira, cero curros tiene. Cero curros y tiene 11 de mirar. O sea, no puede sacar un solo curro. Classic, vete al ataque, tío. Vete al ataque. Intenta matarlo, sea como sea, Sea como sea. Porque es que no puede sacar nada, ¿eh? Ahora es complicado, y os explico por qué. Porque claro, ahora como te vuelvas muy, ¿sabes? Con mucho valor, se te mete esto en casa y te vuela la main en 0, no va con, vos con protos también jugabas casi todo all-in a una base. Casi no, lo jugaba todo a una base. Yo cuando llegué a mi 5K de MMR, nada más hacía que hacer all-in a todo que se movía, a una base. Es verdad que en aquellos tiempos el protos estaba mejor que hoy en día. Estaba bastante más buff, la verdad. Estoy hablando de los años de 2015, 2016. Ahí tenía cositas, ahí había cositas. Sobre todo con la llegada de Legacy of the Void, Protoss estaba bastante fuerte. ¿Recordabas algún abuelo que hacías? ¿Qué sacabas? Nada, simplemente full micro. Pasa que las aetas estaban bastante más fuertes. Por ejemplo, el Zerg no tenía... el movimiento del over era hiper lento, el Zerg, con lo cual le podías meter un proxy... Y este tardaba la vida en que te lo pudiese detectar como un Overlord. Entonces era muy fácil. Cuatro que hice a los... Efectivamente. Pasa que el Over, como tardaba media hora en llegar a tu base, claro, cuando él ya llegaba a tu natural, tú ya tenías cinco Zeas pegando su natural también. Entonces, claro, su timing de reacción no es como hoy en día, que llega un minuto antes de lo que le llegaba en aquel entonces. Lo que os decía, a la que se moviese Classic, iba a perder. Le quedan dos edificios. Classic va a perder esto, Classic va a perder esto. Aquí está el final de partida por parte ya de Classic. Va a ser el GG World Player. De una manera épica, De una manera épica, GG. Clásico, sí, fue muy clásico, Bueno, es más, ahora cuando hagamos el... Tengo vídeos, o sea, tengo directos míos del 2017, o sea, de mi última época como jugador de StarCraft. Que hago 4 gate todo el rato a todos los Zergs. Que lo estuve mirando para ese especial 12 horas y sí, hay partidicas con eso. O sea, hay directos que se todavía se guardaron en aquel entonces y que están por ahí, inclusive, a lo mejor os mostraré que hay un vídeo, hay dos vídeos míos del 2014-2013 ladeando, O sea, una cosa de locos. Una cosa de locos, con la Moes y Core y todo, tío. Pasa que está en el canal de YouTube y tengo que echarme muy para atrás, pero al final este directo, si me lo recordáis, os paso los enlaces porque están en oculto. Porque tienen música y toda la historia, pero lo podéis ver vosotros. Entonces, si se da... Os lo digo, lo pongo aquí para que lo podáis ver. Bueno, aquí no, lo pongo en el chat y lo veis vosotros. Ya digo, vídeos míos de hace 10, 11 años jugando StarCraft ladeando. Vamos allá. Y es que tenemos en la parte inferior, quiero dar la pantalla, jugando con Zerg, eres Dark. Y en la parte superior de esta pantalla, jugando con Protoss, eres Classic.
Pues ya estamos aquí de vuelta, caballeros, ¿eh? Para poder seguirle dándole amor y cariño a este pedazo de juego. Recordamos, es última serie que haremos en el día de hoy. Lamento ser un stream cortito, pero ahora ya sí que, chicos, ya vengo de currar, ya vengo de todo. Y obviamente ya me siento un poco más cansado que en vacaciones. Aún así, bueno, hoy no os podéis quejar. Hemos echado 1 hora y 20 de Age, 1 hora y media de Fórmula 1. Y aquí llevamos ya casi 1 hora y 20, que nos llegaremos a esa 1 hora y 20, 1 hora y 40, en caso de haber empate a 1, ¿no? Y forzar ese decider. Gracias, bro. No, a mí no me tenéis que dar las gracias para nada, ya lo digo, ¿eh? Yo encantado siempre que puedo, ya sabéis que hablo directico. Hoy me apetecía, lo he comentado esta mañana, ¿no? Que me apetecía abrir con StarCraft esta noche. Y lo iba en mente, ¿eh? Cuando se le ocurre todo, digo, vamos a hacer StarCraft, vamos a castear un poquito. Aparte, tenía ganas un poco de poder hablar de los nuevos. El cambio, ya digo, ya mandaré un mensajito a Protosito para hacer un stream conjunto hablando de este cambio de balance, justamente, que creo que se lo merece. Obviamente está de vacaciones, hay que esperar un par de dicas, pero que nos podamos a juntar, inclusive Bon o todos aquellos que podamos haber creado de contenido, que al final lo que tenemos que hacer, a juntarnos todos los que creamos contenido de StarCraft y a partir de ahí darle nuestra opinión, ¿no? A lo que puede ser este cambio de balance que yo digo, puede ser bastante interesante. Qué lindo, avisen si sale eso. Seguramente, a ver, ya te digo, intentaremos ir movilizándonos y nos juntamos en Twitter, Discord, etc. Sí, lo iremos mirándolo para hacer un balance y luego también poder mirar los mapas y todo. Por ejemplo, cuando salió este map pool, pues tanto Procito como yo hicimos simplemente un directo hablando de los mapas, uno por uno. La verdad que salió bastante bien, Tiene que estar por ahí, pero claro, ponte a buscarlo, Como que hace pocos meses ya, la virgen. ¿Cómo pasa el tiempo, tíos? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, a partir de aquí ya tenemos justamente ya las queens que van ya saliendo poquito a poquito. Bueno, al final Puerto Estelar, Puerto Estelar Classic, equiparando un poquito la primera partida. Tampoco creo que Classic vaya a salir con algo parecido, ¿no? Que hemos tenido la partida anterior. Me sorprendería bastante que hiciese dos partidas con opening a juego aéreo. Así que realmente iremos viendo cómo va evolucionando esta siguiente partida. Bueno, habíamos comentado por aquí que ganaba Dark, ¿eh? De momento, oye, nuestras predicciones se están cumpliendo. Ya sabéis que yo dejé de hacer predicciones porque no acepta mañana el parchís. En la última SL no dije ni un solo resultado. La próxima SL Master tampoco lo voy a decir. O sea, me voy a negar completamente. Y a todo esto, en octubre ya a priori empezará la SL Masters Winter, chicos. O sea, estar pendientes porque, como se suele decir, en un mes, porque al final esto va a ser en un mes. Cuando ya acabe septiembre tendremos ese siguiente evento, que ahí ya sabéis que sí que estaré full castillo StarCraft 2. O sea, ahí sí que lo dejaremos todo, ahí sí que no jugaré al Age o intentaré jugar cuando se pueda, pero ahí va a ser estar pendiente completamente de ese castellito completamente insano, que a ver cómo va saliendo. Y este domingo, señores, pues si Dios quiere todo va como estaba planificado, haremos ese especial 12 horas. Pero ya os digo, que no solamente jugaremos StarCraft y Age of Empires, jugaremos al Teazar, jugaremos al Imperium, a muchos juegos que en mi infancia me han acompañado, que me han hecho mal los RTS, y obviamente que quiero que estén en ese especial 12, porque aparte será muchas horas y tendremos tiempo para todo. ¿Cuánto tiempo suelen probar los pro players los parches de balance? ¿Son semanas, meses? En sí, semanas. En semanas ya te hacen una evaluación rápida. Al final, como muchos de esos cambios vienen prácticamente pensados por ellos, tampoco nos que tarden demasiado. No era como antiguamente, que había un equipo de balance que, bueno, yo creo que hoy en día ya lo puedo decir, si menos, ¿no? Que daba la pena, no lo siguiente. Pero ahora sí que realmente no tardan demasiado. Muy buenas, Mel. Bueno, ¿cómo estás, guapetón mío? Y gracias por ese pedacito de follow, Gracias de todo lo que has estado por estar por aquí. Dark que va a intentar abrir esa puerta. Si no hay opening de puerta, pues a la tercera base. Mira, no me enteré que estás en directo. Es porque no tienes Discord, Mel. Siempre te lo digo, ante el Discord. De la manera más rápida voy a enterarte que estoy en directo. Bueno, aquí no va a conseguir entrar entre el oráculo y la delta. Bueno, espérate, estoy hablando. Y tengo que pirar la cama un poco ya. Ah, bueno, no pasa nada, Mel. Yo ya sabes que a ti te lo perdono absolutamente todo, Mel, que es uno de los tíos más viejos de este canal, Mel ha visto aquí hasta las World Champions Series. ¿Es live? No, son repeticiones. Al final la KSL como tal en directo se celebra a las 4 de la madrugada los jueves. Obviamente a las 4 de la madrugada yo no puedo castear. Lamentablemente no puedo castear. Lo único que hacemos en live son la SL Masters y la SL Open Cup los lunes. Todos los lunes hacemos la SL Open Cup por las noches.
Y obviamente cuando tengamos la SL Masters Winter en octubre, que eso ya sabéis que son primero los regionales, que es un mes entero de puro StarCraft, y luego las Global Final, pues eso sí que estaremos aquí dándole amor y cariño. Que por cierto, tengo muchas ganas, ¿eh? Si más si llega el cambio de balance, que por cierto, Mel, no sé si lo sabes, pero hay cambio de balance fuerte. Bufean a Protoss, Mel, cuidado con esto, que a lo mejor nos encontramos con Protoss en las fases finales. Por cierto, Dark nuevamente otra vez a la agresión pura y dura, ¿eh? O sea, el cabezazo, pero como si hubiera mañana sacando Madden Ness por la parte de atrás. Esto es lo que me gusta mucho de Dark, ¿eh? Dark es un jugador muy, muy, muy activo, que está constantemente agrediendo. Es verdad que Classic tampoco no está con la misma Bulldozer, completamente diferente. No hay un juego aéreo, hay un juego de esa Adepta Oracle. Vienen los banners, que los banners sí que puede ser curiosos. La Adepta que se echa ya para atrás con la ayuda de esa sombra. De momento, ya te digo, no tiene por qué sufrir demasiado. Esos 16 de los banners que se vienen poquito a poquito ya en camino. Ya te digo, de momento máxima tranquilidad por parte del jugador Protoss, que de momento en sí no ha conseguido que darle haga daño, ¿eh? Con lo cual prioridad aquí, que se mueren 3 queens, no es poca broma. Esas 3 queens que pueden llegar a dolerle bastante a Tito Classic. Oinsil, que se viene a volver atrás con otros 22 leads más. De momento no está metiendo zánganos, me extraña. La diferencia en sí ya son de 51-33. Es grande la diferencia de drones. Uf, que nos perdemos la emoción. Casi que ahora entra como Pedro por su casa. Mira cómo va spliteando. Menos mal que no tiene la mejora de movimiento. Corre, corre por tu vida, Classic. Que te están comentando que se te vienen cositas. No, pero muy buen pre-split, Va a perder 10, 11, 12, 13. Va a igualar, De 45, 33. Bueno, va a estar incluso por encima bastante. La pregunta es, ¿es suficiente esto? Son 16, 17 sondas. Se queda 42, 33 igualmente, 9 por encima, Fua, es que Classic tenía una economía en comparado con su contrincante bastante bestia, Bastante bestia, Le cierra la puerta insofatamente, le dice, por aquí no vas a pasar. No hay posibilidad de que le vuelva a hacer un poquito ya de daño. Dark ahora sí que ya metiendo un poquito más esos drones, entendiendo que ha existido ese daño económico. Obviamente está en lo acertado. Ese Forber que, bueno, se queda un poco como Meg, se queda completamente rodeado. Tiene que empezar a warpear. Cuidado con Solín, porque hacen bastante pupito. Lo que siempre os comento, con esa ayuda de sociales de aquí va a conseguir prevenir, pero hay que ir con ojo, Hay que ir con ojo. Ha perdido 2 y demás, Mirad esto, tíos. Mirad esto, Estaba 20 y pico encima y mirad esto, Dark cuando juega esto es un, de verdad, es un animal, pero un animal muy serio, Es un animal muy, pero que muy serio. Triple oráculo que se sigue movilizándose. A ver si consigue hacer un poquete más de daño. Bueno, momento se va perdiendo uno solo que se nos muere. Cuidado con el rango. Es que esto va a cambiar tanto del 4 al 7 el rango del oracle. Uf. Va a pegar una mimba de deparla, La Queen va a sufrir ahí, Ahora la Queen le va a costar conseguir nivelar un oracle. Esto... jugadores como, por ejemplo, en Europa, Max Pack Showtime, que utilizan muchísimo oracle hasta para... vamos... hasta para ir a cagar van con el oracle detrás. Les va a ir este cambio. Vamos, van a ser una locura. Y ya digo, chicos, gracias a todos aquellos que habéis dado ese amor y cariño por ese folete, de verdad. Muchísimas gracias de todo corazón. Siete cuquitas, Pues yo creo que Dar más o menos también va a enfocar ahí un poquito más esa reacción. Uf, estoy deseando ver los lloros hacer. Va a haber muchos lloros, ya te lo digo yo. Es que bufean muchísimo. Mira, bufean el Boss Raid. Bufean la Tempest. Bufean el Oracle. Cambian el escudo del Inmortal, que ahora se activa ya en el primer hit. O sea, va a haber cositas que no van a gustar nada. Por cierto, la Morris Circle la cambian entera. Hasta es el doble de barata ahora. Cuidado con esto, bueno, la Mama Core. Abate le ponen habilidades juguetonas. Va a cambiar Protoss bastante. Yo creo que es la raza que más va a cambiar con el cambio de balance. Lo puedes ver, poner exclamación balance y os sale la nota del parche, que por cierto no lo está comentando, pero lo tenéis, exclamación balance. Y os salen todos los puntos de cambios que van o que tienen pensado en realidad. Ya sabéis que esto es un boceto. Luego ya veremos lo que llega finalmente, pero seguramente llegue un 80-75% llegue al ladder.
¿Para cuándo los cambios? No creo que tarden. Seguramente lo querrán hacer antes de esa propia SL Masters of Winter. Así que pensar quizás un mes, mes y medio, quizás pueden llegar a tardar, incluso menos. Porque aparte también yo creo que están esperando al concurso de mapa de Team Liquid. Porque aparte de esos cambios de balance, vendrán los mapas nuevos. Y ya sabéis que nada más pueden utilizar la última ventana que les queda de este año. Así que harán cambio de balance y cambio de mapas. Y esperarán a tener los mapas, los 7 mapas de ladder. Y a partir de ahí ya meterán los cambios de balance. Ojo el Infestor, que el Infestor también es una de las unidades que bufean un poquito, en el siguiente cambio. Veremos a ver aquí con todavía el meta actual. Que utiliza, bueno, un Fungal siempre sienta bien, Storms por parte ya de Classic en este caso. Ya os digo, de momento máxima tranquilidad, Ambos dos jugadores que cogen esta pausa. Me empiezan a expandir. Tenemos Lurkes ya por parte de Dark. Tío, cuidado, con esos Lurkes. Que se nos pueden venir bastante fuertotes. Uf. Esto era pelita en rama, con los oráculos por ahí. Esto sí que se consigue tirar para abajo. Muchísimo al Templar, Estos son muchas Storms, hablando claro. Pero muchísimas Storms. Que pueden hacer un daño increíble, pero increíble. Ahora los links se movilizan ya por esa parte superior. Aquí de momento completamente cerrado. Tercera base que tampoco tiene opción de poder llegar. Entonces veremos la cuarta base que tampoco. Bueno, Classic de momento relajadito, Y aquí con la batería ya te digo que no tiene una opción. Quinta base que se viene por parte de los jugadores rotos. Las Queens que ya se la derrite. A partir de aquí sigue intentando avanzar lo máximo posible. Cuidado con esa Hachi. Esa Hachi de que va a tener que cancelar. No la dejes, no la dejes, efectivamente, porque tenía pinta que iba a caer. Vienen ya los Lurkers. Cuidado porque aquí la partida la puede llegar a cambiar. No, ¿hay algún cambio que pudieran hacer en el juego en el cual te convenciera de volver a jugar? Hostias, esa es una muy buena pregunta, Silencio, sí, no, ahí me iba diciendo, hostias. Sería una muy buena pregunta esta, Te intentaré responder, te lo prometo. De momento estamos viendo ya de casi como intenta hacer el daño en esa tercera base. Están llegando a la cinta, la defensa estática que ya se muere. Pues esta base la puede perder completamente, tiene que pegar recall. Ya son 7, ya son 8 las ondas perdidas. Decíamos, llegan aquí completamente todo el refuerzo. Con esto lo va a conseguir pagar, pero realmente ya tenemos por aquí. Si quitaba la batería, vuelve y vuelve la Mama Core. Buah. Tal cual, tío. Tal cual. Lo firmo. Pero con los ojos cerrados, Te lo juro que volvería a jugar solamente a StarCraft. Solamente por eso estoy aquí pegándome horas de 6 horas jugando a StarCraft. Simplemente con eso. Simplemente con eso. Voy a tener que cancelar otra vez esa Hatchery. El problema, claro, métete aquí en esta concava de Lurkers. Que esto es morir encima. Te metes en un cuello de botella. Con lo cual se masifica demasiado, ¿no? De verdad que el hitter al Templar sigo pensando que lo pusieron un poco en plan meme. Que pueda pegar un hitter al Templar. Lo hicieron básicamente para que la unidad no se te fuese hacia adelante, básicamente. Como no tenía un hit básico, hacías con el click y obviamente tiraba para adelante tirando millas, pero joder. Juanido se la... Buah, se lo comió, Se lo comió. Pues a ver cómo te quitas aquí ahora 4, 5, 6 Lurkers malos que tiene en casa. Classic que se tiene que tirar, Blink para adelante. Lo que pasa es que todavía quedan más y más de los Lurkers. No lo acabo de ver yo. Esto sí que verá que está limpiando esta parte superior. El problema es que la main ya está empezando ya a caer. Mira, pero los oráculos realmente son una muy buena utilidad. Todos los inmortales que se van a tener que tirar, metiéndose ya con todo lo que está teniendo. Mientras tanto está intentando ya arrasar. Cuidado por aquí porque están en... Nuevamente en un tra de base, 12-2 en partida. Los Lurkers aquí se van a quedar. Cuidado con esta mejora que no va a llegar. La forja que se va a caer antes de poder llegar a ese 3 de ataque. Mientras tanto, al final, la gol que todavía sigue siendo sustentable. Aplido el tema de los Lurkers aquí realmente. La mina tiene perdida, Classic. O sea, aquí sí que realmente no tiene nada que rascar hablando, claro. Tiene que buscar ya otro tipo ya de herramientas, porque esta no va a ser más que suficiente. Tiene otros dos inmortales, creo que está aspirando el tercero. El problema es que con Hydra detrás le va a hacer un destrozo. Se tira hacia la main. Tiene que pulear también ya de esos zánganos. Sabe dar perfectamente que la partida está acabada.
Pero tiene muchísimo Starker aquí realmente. Podría hacer bastante daño. Además, base de Dark no queda prácticamente nada. Las mejores herramientas son esos propios Lurkers que está teniendo ya en esa entrada hacia la main. Tema de sondas volando, board de la dos jugadores. Obviamente, a valer aquí no vas a conseguir hacer ya demasiado. Uf. Eso sí, tampoco está como para poder. Mira cómo está la main, de Gle Classic. Es un auténtico poema ahora mismo. Quiere volver un poquito para casa. Uf, no sé ya hasta qué punto, volver para casa va a ser un tema. Es verdad que le quedan 33 zánganos a Dark, que no tiene prácticamente economía, pero vamos, él no tiene bases prácticamente. Mira el banco que tiene Dark Classic, Pero mira también el supply block, es 6 pilones que se está tirando. Bendita bestialidad, los 6 pilones que está intentando ya meter. Aquí el todo por el todo, El todo por el todo. Muy bestia, Muy bestia, Adiós al nexo con los dos lugares de arriba. Tenemos el engage, chicos. Es que el cuello de botella es horrible utilizándose las propias Storms. Es que subir aquí es condenarse, Mira que tiene superioridad en Army Supply en números, pero es muy complicado. Lo tiene que hacer ya en plan locura. A ver si se los consigue ya tirarse los inmortales, que se están literalmente deshaciendo contra los lurkers. Mira, acaban de morir todos los inmortales. Hola, vaya hostia, se acaba de pegar aquí Classic. Es que no te puedes tirar con lurkers a contraponiente y en un cuello de botella. Es inviable completamente, Inviable. Le va a tirar ahora el nexo de abajo. No sé yo, No sé yo. Madre mía de mi vida, Tiene muchísimo banco Classic, que es lo que le salva, En cuanto pueda aumentar un poco la producción, no tiene ni el ciber. Si consiguiese meter producción, o sea, Gates, Ciber, podría ganar la partida simplemente con el banco. Es que Dark no tiene nada, Todo aquello que vaya perdiendo Dark ya no se recupera. Main no tiene nada, Natural tampoco tiene nada. Tercera está Canina, en sí es la cuarta base. Métete aquí, chaval, Cuadradísimos hay que tenerlos para meterse aquí. Buah, acaba de levantarlo todo. No. No hay opción, Le meto de vez otro anillo más. Bueno, no es en directo. No, esto sí que no es en directo. Recordad que la KSL se celebra a las 4 de la madrugada los jueves, ¿vale? Entonces lo que hago yo es cojo las repeticiones de la jornada anterior y la casteo en horario normal para que al final la podamos ver más o menos. Lo único que hago así en directo, ya sabéis, es la SL Masters, que eso ya será en octubre. Y las SL Open Cup, que sí que es en directo todos los lunes. Lo demás, cojo las repeticiones. Y así podemos chatear un rato, que si no el líder es insoportable. Claro, el problema, claro. Cuando casteo en live, hasta en in-game, es obligatorio por parte de la SL tener 2 minutos de delay. Claro. Al final aquí vais a estar hablando conmigo, por ejemplo, cuando hemos hablado del cambio del balance y todo. Pues yo sinceramente, no sé cómo que las iba a ganar esto. A mí que me lo expliquen. Porque te da la que le está cayendo, Le está volando absolutamente todo. Esto es inviable. Esto va a ser GG World Player. Le viene por la parte de atrás, le tira las Storm, le tira todo el olor que no se mueren con nada. Le ha metido 7 Storms y los olor que todavía seguían por ahí. 19 sondas, no le quedan nada, literalmente. El pierde todo. No le queda nada de nada. GG World Player, caballeros. Era inviable. Que pudiera hacer cualquier cosa, señores. Pobrecito mío, Classic, que lo ha intentado, pero que no ha podido llevarse el game a casa, chicos, Ay. Qué lástima, Mañana lo miro, nos vemos, saludos. No, sí, esta es la última partida, Porque vamos a hacer las dos series, aparte ya sí que se me hace un poco más...
Más tarde, chicos, ya sabéis que ahora por las mañanas intento madrugar un poquito, que tengo que ir a correr y todo. Así que realmente me las has visto lo mejor. Es verdad que hemos empezado con un Protoss, así que puedes tirar para atrás el directo mañana y ver una serie más. Que Astrea ha estado bastante bien, sinceramente. Así que, chicos, lo dicho, yo me voy a ir despidiendo, ya sabéis, mira, lo voy a poner por aquí para que al final, antes de que os vayáis, podáis mirar lo del nuevo balance, ¿vale? Mira, aquí tenéis las notas de lo nuevo que va a llegar. Yo siempre digo, es una nota de parche. ¿Qué quiere decir? Seguramente el 100% vaya a llegar, no creo, ¿vale? Pero llegará una gran parte de lo que aquí sí que se está publicando. Entonces, echadle un ojito a aquellos que jugáis full StarCraft 2. Yo ya te digo, yo volveré a StarCraft, volveré otra vez a jugar, porque al final serán nuevos mapas, nuevo, un nuevo balance y habrá que probarlo, ¿vale? Entonces seguramente sí que estaré dándole ese calorcillo, chicos, ¿eh? Yo ya sabéis que no me oculto, le iremos dándole amor y cariño. Así pues, señores, yo voy a irme despidiéndome, vamos a decir adiós a esta jornada número 23 de la KSL. Y vemos quién hay por ahí. Bueno, nada más está Deco, que está jugando a Age of Empires. No, realmente creo que no hay nadie en España de StarCraft. Así que bueno, os dejo con Deco, que le está dándole ahí un poquito de sabrosura. Y porque está más que está jugando a Age of Empires 2, caballeros, ahí para apoyar un poquito. Digo, si hubiese alguien en... Ahí está, no vaya a ser que no la hayan visto, Sí, sí, un par de veces más. Las que hagan falta, Tito, las que hagan falta. Bueno, chicos, lo dicho. Buenas noches, descansad y gracias por vuestra compañía, señores. Hasta mañana, chao, chao.